Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y quiero aprovechar este video y este espacio para poder platicar con ustedes y disipar algunas dudas que se generaron a raíz de la reunión que tuvimos el día miércoles 11 de septiembre y sobre todo en enfocarnos principalmente a conocer el programa que nosotros adoptamos para este nuevo ciclo escolar, sabiendo de sus bondades, sabiendo de los beneficios y sabiendo de que nos va a llevar a nuestros alumnos, al colegio, nos va a llevar como una comunidad educativa a un segundo nivel. Por eso, lo que nosotros queremos hacer en esta ocasión es pues comentarles y platicar nuevamente con ustedes acerca del programa, que lo conozcan. Y sobre todo, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer una comparación de cómo estábamos y cómo estamos ahora con el sistema educativo anterior y con el actual. Por eso, voy a compartirles una pantalla para que puedan seguir la presentación conmigo y sobre todo vayamos identificando algunas diferencias entre este programa y el anterior. Como les comentaba en el webinar anterior, nosotros hicimos una alianza con Nivela, que es Google Partner, pero que además fue Google Partner en el 2021, fue Google Partner del año. Y es un Google Partner que tiene presencia en México, en Chile, Perú y Colombia. Por eso es que no fue una decisión tomada a la ligera. Como ustedes saben y como nos conocen, a nosotros nos gusta buscar alianzas estratégicas con instituciones, con métodos, con sistemas, con alianzas o con colaboradores que nos puedan llevar a un siguiente nivel y que nos ayuden a transformar la educación de nuestros alumnos para bien, para pensando en su formación a futuro. Por eso es que al elegir Nivela, nosotros, a diferencia del sistema anterior, nosotros adoptamos un programa que se llama Upgrade Edu Plus. Este programa Upgrade Edu Plus es un programa integral que cubre todos los aspectos de nuestro colegio para lograr esa transformación que siempre estamos buscando. Por eso es que no solamente es la alianza estratégica con Google o la alianza estratégica con Nivela, es la adopción de este programa. Y este programa Upgrade Edu Plus consiste en estos elementos. Así como en el sistema anterior nosotros teníamos un acompañamiento como colegio, teníamos un coach que nos acompañaba, nos asesoraba, nos capacitaba, observaba clases y daba ese seguimiento y acompañamiento con directivos, con profesores en el aula de clases, así nosotros tenemos un acompañamiento y una formación docente. Pero sobre todo, a diferencia del sistema anterior, ahora tenemos un soporte de TI, es decir, tenemos también un acompañamiento uno a uno con el departamento de sistemas, porque al ser todo un ambiente digital, al migrar a esta digitalización en el colegio, pues necesitamos también este acompañamiento directo en el área de sistemas. Por eso es que seguimos con este acompañamiento, es decir, tendremos o más bien tenemos un coach que está con nosotros desde las capacitaciones, las certificaciones, las observaciones de clase, las capacitaciones en cuestiones de metodología, de pedagogía, de tecnologías, de herramientas digitales y de certificación de Google. Por eso es que este acompañamiento sigue con nosotros. Tenemos también un paquete de herramientas. En el sistema anterior nosotros teníamos una plataforma que se llamaba Estela y en esta plataforma nosotros encontrábamos los recursos, los contenidos. Recordaremos que en esta plataforma el docente podía enviar mensajes, enviar correos electrónicos, subía las actividades o las tareas, les asignaba una calificación, se podía pasar lista y ahora nosotros a través del Workspace podemos hacer exactamente lo mismo. Y algo que viene a mejorar en este ciclo escolar es el paquete de herramientas educativas que no se tenía anteriormente y que ahora al tener dispositivos uno a uno, que esa es una diferencia con el sistema anterior, nosotros al tener Chromebooks en un esquema uno a uno y que además nuestros alumnos se puedan llevar estas Chromebooks y estos dispositivos a casa, nos permite sacar mayor provecho de estas herramientas digitales para la formación de nuestros alumnos. Otra de las cuestiones que tenemos y que teníamos era la certificación. Teníamos la certificación
en inglés con el sistema anterior, la mantenemos en este ciclo escolar. Nuestros alumnos de tercero de secundaria seguirán certificando en los idiomas de inglés y además ahora tendrán una certificación en competencias digitales a través de Google. Tendremos una capacitación y demás. También ahora, así como se tenía en un sistema anterior, ahora también lo tenemos, ahora más enriquecido, y más adelante les platicaré en dónde está la riqueza de esta plataforma de contenidos que se llama Activa. Anteriormente teníamos en nuestra plataforma del sistema todos los recursos y contenidos, ¿no? Teníamos los libros en PDF, teníamos un key, teníamos ciertos elementos o recursos digitales, y ahora con esta plataforma de contenidos Activa se enriquece porque, aparte de todos estos recursos digitales que se tienen, que están vinculados con las herramientas digitales y que están vinculados con el workspace, además de eso están alineados a la metodología de cada campo formativo que más adelante les comentaré. Y algo que es nuevo y diferente para nosotros, y eso nos puede dar certeza a ustedes como padres de familia y a nosotros como institución, es que tenemos un programa que se llama Analítica, y este programa de Analítica lo que nos permite a nosotros es tener la vitalidad de nuestras aulas, una vitalidad digital. Es decir, nos van a dar a nosotros el estudio de cómo y en qué están trabajando nuestros alumnos, nuestros profesores, desde manera grupal, por sección, por escuela, para medir esa vitalidad digital. Por eso es que Analítica es este programa o esta herramienta que nos permite a nosotros medir nuestra vitalidad digital. Por eso es que en este acompañamiento que les mencionaba de este coach, del coach que tenemos, nosotros tenemos una capacitación, es decir, tenemos capacitaciones constantes y permanentes que se dan en vivo y autogestivo, es decir, existe una plataforma de capacitación docente donde tenemos materiales, donde tenemos herramientas digitales, nos capacitamos en esas herramientas digitales y nos capacitamos también en esas pedagogías innovadoras, es decir, tenemos ese acompañamiento por parte del coach de manera en la plataforma, de manera autogestiva, pero también con sesiones en vivo. Y tenemos horas presenciales de coaching y horas virtuales en las mismas. Y todo esto alineado a la UNESCO 3.0 desde el 2018 y en el ISTE para estudiantes y profesores del 2020, y toda esta capacitación, tanto de materiales, herramientas, contenidos, está alineada a la nueva escuela mexicana. Por eso es que este acompañamiento además nos da como un plus el tener este acompañamiento a través del workspace y de su analítica con un panel de seguridad, con estas funciones mejoradas de Meet. Este acompañamiento del coach también es para explotar estas herramientas superiores de enseñanza y aprendizaje. Y también en esta situación, ahora con esta digitalización, nosotros también como colegio tenemos esta análisis avanzada de información sobre cómo se están ocupando todas y cada una de estas herramientas a través de la plataforma y de este acompañamiento y seguimiento de capacitación docente. Y esto, pues obviamente, nos permite colaborar en cualquier momento. El hecho de que nuestros docentes también tengan una Chromebook en donde estén ellos trabajando en el día a día con su capacitación y con este acompañamiento nos permite a nosotros como directores, con profesores o con el coach para poder trabajar de manera directa en cualquier momento. Las licencias educativas que nosotros tenemos en este sentido, pues son, como ya lo mencioné en el webinar, y aquí me voy a ir un poco más rápido porque estas son las licencias que no teníamos anteriormente, es el Canva, es Class in the Box, es la suite de Text Help con estas cuatro aplicaciones, que cada una de ellas nos permite a nosotros enriquecer el programa, que eso es algo que cuando nosotros anteriormente en el sistema el docente quería aplicar o utilizar este tipo de herramientas digitales, no podía porque tenían en sus versiones de premium tienen un costo y la versión gratuita está limitada. Por eso es que adoptamos estas herramientas como parte del ambiente digital y como parte de los dispositivos de Chromebook. Securely, que es la que nos permite a nosotros tener este control parental, y el programa algo que teníamos anteriormente a través de AbileMind, teníamos esta evaluación y diagnóstico de
evaluaciones socioemocionales y hoy con Insight nos permite como diferenciador no solo tener el diagnóstico, la aplicación del mismo, sino darnos a nosotros como docentes estrategias directas y herramientas y capacitaciones para poder mejorar en nuestra forma de enseñar y en la forma de que nuestros alumnos aprendan para las necesidades especiales de cada uno de nuestros alumnos. Tenemos estas capacitaciones y certificaciones que les comentaban, algo que no teníamos en el sistema anterior y que teníamos que buscarlo por terceros, era la certificación en habilidades digitales. Ahora podrán certificarse nuestros alumnos en estas competencias digitales a través de este programa de Upgrade Edu Plus, en donde tendremos tres niveles y se irán certificando en sexto de primaria, tercero de secundaria y en bachillerato. Y como ustedes saben, algo que enriquece y es donde nosotros tenemos este punto de partida y de diferencia es la plataforma de secuencias didácticas. Es aquí donde tenemos nuestro programa de contenidos, y dentro de este programa o de esta plataforma de contenidos tenemos los contenidos mismos, pero también tenemos esta vinculación directa amigable con las herramientas del Workspace. También tenemos la parte de analítica, donde a nosotros nos permite identificar directamente cómo están usándolo nuestros profesores y alumnos, y este acompañamiento y formación docente para el soporte de TI. Por eso, en esta situación, lo que yo les decía es que tenemos dentro de esta plataforma, tenemos contenidos, tenemos secuencias didácticas para el docente, donde él puede tener esta biblioteca y hace esta curaduría basado en cada una de estas cuatro metodologías que están acá citadas: aprendizaje basado en proyectos, STEM, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en problemas, porque cada campo formativo tiene una metodología, ¿no? El campo formativo del lenguaje, su metodología es aprendizaje basado en proyectos y tiene una secuencia, y lo que nos da a nosotros la oportunidad es de poder dividirlo por fases para que se vaya a un classroom y podamos encontrar, como lo ven en la imagen, podamos encontrar todos los recursos, desde los campos formativos, las asignaturas, los contenidos que nosotros tenemos, el proceso de desarrollo de aprendizaje, la dosificación, los recursos digitales, la contextualización, la asignación al classroom para que los profesores puedan publicar sus clases y puedan tener acceso nuestros alumnos a todos estos recursos, a toda esta asignación de clase, a todos estos recursos digitales, como pueden ser tutoriales, documentos de Google, presentaciones, Canvas, videos de Class in the Box, de las herramientas digitales, los libros digitales, y obviamente ligado al Google Workspace, ¿no? Esta plataforma de Activa, que es parte del programa de Upgrade Edu, nos permite a nosotros tener esta vitalidad digital y esta seguridad. Por eso somos reiterativos en esta plantilla, en donde el alumno y nosotros como docentes seguimos con este panel de seguridad. Tenemos las funciones mejoradas de Meet para que puedan ellos colaborar en casa, para que puedan tener nosotros como escuela, esta analítica o este análisis de datos, y puedan ellos tener también herramientas, tanto nuestros alumnos como profesores superiores, de enseñanza y aprendizaje a través del Workspace. Y a diferencia del ciclo pasado, este programa de Upgrade Edu Plus tiene un elemento principal, que son las Chromebooks. Es decir, nuestros alumnos, como ustedes saben, tienen una asignación de uno a uno, donde nuestros alumnos se llevan las Chromebooks a casa. Anteriormente eso no pasaba, los dispositivos se manejaban 3-1 y hacíamos horarios de actividades con ellos. Hoy tienen la ventaja y la oportunidad de poder trabajar directamente con su dispositivo y pueden estar colaborando en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es que todo esto que les acabo de mencionar es el programa Upgrade Edu, el que nuestro colegio adoptó para beneficio de nuestros alumnos, en alianza con Ivela, que es un Google Partner. Por eso, pues invitarlos a que tengan ese acercamiento como lo han tenido con nosotros. Cualquier duda, comentario, inquietud, no duden en acercarse con un servidor. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas para ustedes. Y sobre todo en este proceso y en este inicio, existen dudas, existen inquietudes, y hoy más que nunca
estamos en toda la disponibilidad para atenderles, para aclararlos y disiparlos. De verdad, conozcan este programa. Nuestro programa se llama Upgrade Edu Plus. Soy reiterativo en esto porque queremos que ustedes tengan la certeza, nos conocen, téngannos confianza, tengan esa certeza de que la decisión que nosotros tomamos lo hicimos pensando en la formación de nuestros alumnos. Es un proceso de análisis que nos llevó más de 2 años y que si lo hicimos fue pensando en nuestros alumnos, nuestros hijos. Al final lo que nosotros buscamos pues es una mejora continua en la educación. Por eso es que los invitamos. Esto solamente es un video para tener claro cómo está el programa, que conozcan el programa que su colegio adoptó. Pero el día 21 o el día 24 nos estamos organizando para ellos, para una sesión un día, para que ustedes puedan venir y ver de primera mano con los docentes de clase de sus hijos y conozcan todas las herramientas, tengan alguna actividad, tengan un acercamiento como padres de familia para que tengan aún más la certeza de que esta decisión fue la mejor pensada en la formación de sus hijos. Yo me despido agradeciéndoles su tiempo, agradeciéndoles la atención prestada a este video y me reitero a sus órdenes. Un gusto saludarlos y nos vemos pronto.